A resaltar los resultados que se han tenido en materia económica, el presidente Enrique Peña Nieto celebró que al término de su administración se hayan creado más de 4 millones de empleos formales en el país, y que ya se tenga la cifra histórica de inversión extranjera directa, IED, misma que se ubica en 200 mil millones de dólares. En el evento denominado 6 años de resultados en el sector economía y generación de empleo, Peña Nieto indicó que esas cifras no pueden ser posibles sin el apoyo y las inversiones de los empresarios, por lo que el empleo formal es el mejor instrumento social para superar la pobreza y la desigualdad y la herramienta más poderosa para transformar a nuestra nación. CDMX IP y nuevo gobierno modernizarán zona industrial de Vallejo. El gobierno de la República lo tiene muy claro. Quienes crean los empleos, quienes hacen las inversiones e impulsan el crecimiento, son los empresarios. Por experiencia propia, en los sectores privado y público sabemos que el crecimiento, la inversión y el empleo no se producen por decreto ni por mero voluntarismo, expresó. Después de entregar el acta de filiación al empleado 4 millones a María Fernanda Hernández Olmos, el mandatario expuso que los negocios necesitan condiciones idóneas para nacer, desarrollarse y tener éxito. Las lecciones aprendidas para lograrlo son claras. En su mensaje, emitió algunas recomendaciones para el futuro al tiempo de señalar lo hecho en su administración. En primer lugar, manifestó que sin estabilidad no hay desarrollo posible. Por eso en este sexenio, dijo, sostuvimos como principios irrenunciables la estabilidad macroeconómica y el manejo responsable de las finanzas públicas. En la torre ejecutiva de la Secretaría de Economía y acompañado por los secretarios de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal y del Trabajo y Previsión Social, Roberto Campa, el jefe del Ejecutivo puntualizó que la segunda lección está centrada en el acuerdo o es la base de la transformación. En esta administración, el gobierno, las principales fuerzas políticas y los empresarios privilegiamos el diálogo para impulsar los cambios que requería el país, recordó. Peña Nieto abundó que la tercera lección se basa en las obras de infraestructura cierran brechas de desigualdad, por lo que detalló que hace 6 años, la falta de conectividad dividía a las personas y a nuestras regiones con un gasto de 3.9% del PIB, por lo que somos la administración que más inversión pública ha realizado para la construcción de infraestructura. Además, recomendó en una cuarta lección, es que ningún país que se cierra o se aísla puede ser exitoso. De ahí, subrayó Peña Nieto, su compromiso con la apertura económica y el libre comercio, y que se ha dado cuenta de lo que ha hecho México en 30 años para abrirse al mundo, para demostrarlos a nosotros mismos que los productos hechos en México pueden competir en los mercados más exigentes del mundo externo.